si te pide coima el porvenir, si el que te jedi la primera vez falló, si no sales en la foto. ¿Quién sos? Si tu gemo. Leandro Damián Benítez. Todo el mundo me conoce por el chino. ¿Hoy tenés representante? Hoy no. Es decir, el que quiere llama directamente a tu celular como llamamos nosotros. Sí, sí, obvio. Obvio que todo el mundo llama y cada vez el mundo de la representación cada vez son más, es la realidad. No te llaman equipo, te llaman representante. Te llaman representante. Chino, me dejás manejarte en algo en Paraguay, tengo un contacto en Perú. Sí. ¿Y vos autorizás? Sí, primero... Sí, pero, averiguo bien las cosas y si lo charlo con la familia y si está todo bien, doy el ok como para que avancen las cosas. Lo que pasa es que yo te digo, Chino Martín, te consigo algo en Paraguay. Después charlamos el porcentaje mío si fuera representante. No sé si vas a Paraguay. Si fuiste a Misiones y te volviste loco, te la pasabas viajando permanentemente, lo contaste en La Redonda, que extrañabas mucho... Yo te consigo algo de Paraguay, no sé si tengo chance de seducirte. Sí, es difícil, la verdad que es difícil más que nada por la cuestión familiar. Claro. Por la cuestión de que tengo dos nenes y Bautista ya tiene 11 años y se me hace muy difícil sacarlo del ámbito. Además, claro, el León ya habla con vos de fútbol, opina, hoy jugó bien el equipo, estudiante de esto, lo otro. Sí, la verdad que sí. Y sí. La nena que tiene dos años, que el año pasado estuvo... criándose con la madre, donde se me hacía muy difícil. Entonces, bueno, por ahí la de dos años es más fácil convencerla. Claro. Lo bueno que mi señora no tiene drama en acompañarme a donde vaya, es la realidad. Ah, yo la verdad, no es que hable mal de ella, pensaba todo lo contrario. Yo pensé que ella te había sido clara con vos. Mira, Chino, vos donde quieras, nosotros, acá. No, acá el año pasado fue por una cuestión nada más del nene, es la realidad, de que Bautista no... Bueno, primero estuve en Corrientes donde llevé a la familia, pero el nene no se me adaptó en ningún momento, entonces se tuvieron que volver y yo quedarme allá y después cuando salió esto de Misiones... Menos. Con las ganas de que uno tiene de jugar y estar en el ruedo, se... Decidimos de ir solo y cada vez que terminaba el partido, tomarme un avión y venirme un día, al otro día a la mañana... Es un sacrificio. Es un sacrificio que si bien uno lo hace porque le gusta el fútbol, cuando termina todo, el otro día hablaba con un amigo y me decía, vos estás loco de hacer lo que hiciste. Pero bueno, es lo que uno ama, lo que juega desde los 4 años y piensa que nunca se va a terminar, es la realidad. Y se va a terminar, pero bueno. Así que hoy por hoy decidimos esto en estos 6 meses de enero a junio y esperar a junio a ver si sale algo que pueda complacer... A todos. Obvio a mí en lo que respecta a lo deportivo y que después que yo no puedo estar en Misiones como estuve el último tiempo y... viviendo en un hotel donde no había llevado auto, nada. Terminaba de entrenarme, me metía en el hotel y hasta el otro día no salía, o por ahí salía a caminar un ratito al centro, que lo tenía a 2 cuadras, pero al no tener vida social también se me hacía muy complicado. Triste. Y pensar si el nene estaba bien, si la nena que tenía un año tenía fiebre, no tenía fiebre, que mi señora me llamaba, que hoy los nenes se portaron mal. Entonces vos no estás totalmente enfocado en lo que tenés que realmente hacer. Pero bueno, son experiencias de vida que te las da el fútbol. Ah, vale. Lo ideal sería entonces algo cerca, algo, no te digo que ojalá Boca y River, pero sabemos que en este momento ni Boca ni River, ni clubes de primerísima línea, pero un club que te cierre y que quede a una hora de auto, a una hora y media de auto. Sí, hoy Martín te digo que sí, pero claro. Por ahí en junio no sale nada y el bichito todavía de seguir jugando, que yo ahora estoy entrenando y me siento bárbaro. Me pique, bueno, me sentaré con la familia, charlaré, nos pondremos de acuerdo y se verá. Hoy por hoy pienso en entrenar en el día a día para tratar de estar bien en junio para que aparezca algo que me seduzca. A mí me llama la atención, y lo digo con alegría, que el técnico de Estudiantes, Nelson Vivas, no digo siempre, pero cuando habla de lo grupal,
el grupo está muy bien, hemos trabajado esta semana, bueno, todas las respuestas que son un poco de rutina, los veo contentos, ahora que Estudiantes levantó y que están bien en el torneo, bueno, somos 32, perdón, 33 con el Chino, o 34 con el Chino, no sé el número exacto, te incluye, te menciona, te tiene en cuenta, juegan amistosos y en el equipo, en el segundo equipo de Estudiantes apareces y tenés minutos. Por momentos dudo, la gente nos pregunta, llama en la radio, ¿el Chino va a firmar? ¿Qué sé yo si va a firmar? Sé que tenés una muy buena relación con Sebastián Verón, apareció una foto hace poco almorzando con el Chapu, con Alayes, con De Sábato, nunca fuiste un tipo conflictivo, no lo vas a hacer ahora de viejito. ¿Qué sé yo? ¿Se te cruza? Decís, y bueno, no sé lo de Estudiantes, no, pero sí. Mira, Martín, te soy sincero. Uno cuando se acuesta en la almohada en este momento piensa millones de cosas, es la realidad. Pero no me quiero hacer ilusiones de nada por una cuestión de respeto hacia el plantel que está, respeto hacia el técnico que me dio el ok para que yo pueda entrenar, respeto hacia Agustín, hacia el Flaco y hacia toda la comisión que también me llamaron ellos para que yo vaya a entrenar por una cuestión de que yo iba al country y yo no... No, por mi manera de ser no me gusta molestar ni nada por el estilo. Entonces ellos me llamaron, me dijeron, dejate joder, vení a entrenar acá, que sabés que tenés la puerta abierta. Y la verdad que yo estoy contento. Es el lugar donde me crié, donde nací, donde quiero estar toda la vida, en la realidad. Pero bueno, no pienso en el más allá, que si bien, obvio que a veces a la noche uno... No, además es lógico, venís a entrenar. Anduviste bien en el trote, en las pasadas, en las exigencias físicas. Hiciste una práctica y la colgaste en la cabeza de un defensor como te pidió el técnico. Dijiste, qué bien anduve hoy, che. Sin agrandarme, hoy anduve bien. Estoy a la altura. Sí, es lo que yo quería, Martín. Lo que yo quería era, cuando hablé con Sebastián y con Agustín, le dije, yo lo que quiero es ver si yo estoy capacitado para jugar todavía la alta competencia. Porque no es lo mismo jugar Nacional B, donde se entrena de otra manera. Es todo muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado a vivir en Estudiantes, la realidad. Entonces, yo sabiendo cómo se entrena el Estudiante, con la seriedad que se entrena, con la intensidad que se entrena, con la cantidad de chicos jóvenes que hay, yo quería ver si estaba a la altura en el día a día para poder seguir jugando alta competencia. Hoy yo, te soy sincero, me siento capacitado, porque hago todos los trabajos, entreno. Lo único que por ahí, obvio, cuando le toca hacer fútbol al plantel 11 contra 11, yo sabía... Más vale. Y por ahí mejor porque yo puedo seguir corriendo, puedo seguir poniéndome muy bien físicamente. Así que nada, la verdad que estoy muy contento. Me cambió totalmente la cabeza porque ya estaba bloqueado de correr solo, de entrenar solo, de agarrarme con cosas que no tenían nada que ver con lo que me pasaba a mí. ¿Te había cambiado el humor? Me había cambiado el humor, me levantaba de mal humor, todo el día con cara enojado, para no decir otra cosa. Que si bien me agarró el verano, donde por ahí me iba a la quinta, me despejaba, me subía al tractor y me cortaba el pasto 2 horas, limpiaba la pileta, pero no es lo mismo. El entrenar solo, entrenar con un plantel donde vos te sentís que estuviste toda tu vida ahí, la verdad que... Eso es normal. ¿Escuchaste al Tata Brown en la radio? No, no lo escuché. ¿Lo que declaró? No. Fue hace muy poco. Estaba deprimido. Y no por una cuestión económica. Más allá de que cuando no trabajás, no te entra el dinero ingreso a tu casa. No tenía nada que hacer. Se levantaba, programaba el día, salía a correr para bajar la panza. Él tiene un físico muy, muy, muy imponente. Terminaba de correr, se duchaba y volvió a la cama. Ya dice, la etapa del día, el plan del día estaba agotado. Terminó con un psiquiatra depresivo, en un estado de depresión tratado médicamente. Es decir, no es broma el tema, no es broma. No, no es broma y yo pienso que uno se tiene que preparar para dejar el fútbol, me parece a mí. Es difícil cuando no estás preparado, es difícil cuando vos estás preparado para dejar el fútbol, que se le hace muy difícil. Imagínate si no estás preparado para dejar el fútbol. Y sabiendo que, qué sé yo, a mí en mi caso particular, yo ya estoy grande y me levanto a las 8 de la mañana y mi familia en las vacaciones ya tienen su vida armada, porque el jugador en las vacaciones está 20 días sin entrenar. Después ya vuelve a su rutina. Claro, pretemporada. Y la familia tiene
una rutina de vida donde, por ahí, qué sé yo me levantaba a las 8 de la mañana y quería levantar a mi señora para que se levante a tomar mate conmigo. Claro. Y no, me dice, si yo se levantaba 2, 3, 4 veces, pero llega un momento que ya Sí, te sí. sientan y te dicen, mirá, acá las cosas durante el año en casa son así. Vos Claro. cuando dejes de jugar al fútbol, por ahí las podemos cambiar. Pero mientras vos. Pero bueno, yo también tengo una familia que me ayuda muchísimo. Tanto mis viejos y mis hermanos y un grupo de amigos que la verdad que me hacen por ahí olvidar el mal momento. Está hablando con nostalgia, pero yo creo que no quiere dejar el fútbol. Él dice que en junio se verá. Está muy delgado, esto se percibe en el mano a mano, no sé si la tele lo mostrará en detalle, está finito, está entrenado, está con ganas. Yo creo que está para nada en condiciones de dejar el fútbol. No soy psiquiatra ni psicólogo, yo creo que él quiere seguir jugando. Si jugará bien, regular o mal, lo diremos, lo comentaremos en la radio, con la camiseta que le toque. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que hizo, porque no todo puede ser esta angustia de largo, no largo, firmo este contrato, a ver si lo firmo y después lo tengo que romper. Hay una carrera impresionante del Chino Benítez y una familia que también quiero que él vaya repasando. Recién hemos comenzado a transitar esta firma y aclaración. Ya venimos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar. Agostinelli, propiedades. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. Cell, consultorios especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL. 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. GAMMA, Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. GAMMA, Clínica de la Mano. Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Ven a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Entre comillas, impresión de primera calidad
para todo tipo de textos. Entre comillas, la imprenta más moderna de La Plata está en calle 6, esquina 42, teléfono 427-2299. Conocenos en www.entrecomillas.com.ar. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 954. Recuerde, 954, la esquina Mepiache. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Mami, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. Mami, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Nos acompaña el grupo Unrein, un grupo que crece permanentemente en la capital de la provincia de Buenos Aires, desarrollando negocios inmobiliarios también en la costa atlántica. Atención, ya van a tener noticias de esto. Por supuesto, una larga trayectoria como asesores en seguros y también en gestoría. Grupo Unrein, grupo platense, la oficina central en 44, entre 30 y 31. Chino, terminás de entrenar y pasás por los pósters y por las fotos que están convertidas en imágenes, en gigantografías. Decís, fui parte de esta historia. ¿Se te viene algún recuerdo en particular? ¿Valorás algo ahora que estás en este trance tan, tan grisáceo que antes no valorabas? ¿Qué juega en la cabeza? Sí, yo siempre dije que con el correr del tiempo uno iba a valorar muchísimo más las cosas que le ha tocado vivir. Porque yo siempre dije, salir campeón en el 2006, al otro año teníamos que tratar de no bajar y después claro, salir campeón de la Copa Libertadores, y a los seis meses sabíamos, no podés disfrutar porque a los seis meses tenía la chance de jugar por salir campeón del mundo, y el 2010 con el equipo que teníamos el primer semestre no bajar, y entonces siempre fue, no por te más. Daba tiempo a relajarte un poquito o a sentarte con mi hijo en ese momento a ver lo que me pasaba, a ver lo que había pasado, me parece que... Y ahora lo ves. Sí, ahora trato de mirar más esas cosas, sí. Por ahí el nene que ya está más grande y que entiende, por ahí me dice, papá, el otro día íbamos para el colegio y me decía, vos con la Copa Libertadores, cuando hiciste el gol contra Defensor Sporting, ¿por qué hiciste así? ¿Viste? Son imágenes que le quedan a los nenes que, bueno, que uno las va recopilando y como te dije, hoy por hoy... tiene más tiempo o... Y le da otro valor. Le da otro valor a lo que pasó hace 6, 7, 8, 9, 10 años atrás. Vos tenés obviamente en la cabeza todo lo que hiciste. Yo creo que uno de los mejores Chino Benítez se vio en el Estadio Ciudad de la Plata contra River de noche. ¿Te acordás de ese partido? ¿2006 fue? No, me mataste. Si me tomás examen me matás. De noche hiciste un gol de cabeza. Sí. ¿2006 era? Le tiré el centro al Aye, que es el gol. ¿Qué partido jugaste? Creo que eras suplente. Era el primer partido que jugaba de titular porque ¿viste? Yo estaba lesionado. Venía de una me lesión. Acordaba de eso. No eras un titular indiscutido no todavía. No jugó Sebastián y Pavone. No juega Verón, no juega Pavone. Jugaste un partido de noche. La figura de la cancha, autor de un gol de cabeza. Nunca. Y no me acordaba esto del centro. Claro. Eso centro está entre los mejores rendimientos individuales. Sí. También lo de Dubái cuando hiciste el gol. Lo de Dubái, a mí lo que me gustó mucho fue el partido que ganamos acá en semifinal de Copa Nacional, que jugamos de local. Sí.
Bueno, para mí fue muy importante lo del 2010, las últimas 4 o 5 fechas donde pude levantar la pelota como me pedían y el equipo pudo sacar el plus ese que tenía la pelota parada y los cabeceadores. Vos viviste en Estudiantes absolutamente todo. ¿Te arrepentís? Creo que no, pero ¿te arrepentís de no haber abierto la puerta para vivir en otro lugar, en tu máximo escalón de rendimiento? Porque ofertas había. Me acuerdo que había comentarios, nosotros estábamos permanentemente con información. Sí. Decís, tendría que haber abierto a otra cosa. Lo que pasa es que se hacía muy. A mí en ese momento se me hacía muy difícil irme, por una cuestión de lo que yo siempre dije que. Yo antes de ganar la Copa Libertadores tenía casi todo arreglado hasta los pasajes para irme a jugar a Emiratos, donde yo sabía que me iba un año y Sí, las salvaba a mi juntabas, familia, es la juntabas realidad. mucho. Pero en ese momento al que era mi representante le dije que si yo ganaba la Copa no me iba. Por una cuestión de haber luchado tanto para llegar al momento ese y por todo lo que me había costado a mí jugar, no me iba a ir en lo mejor, en la realidad. Comparto la decisión. Por ahí preferí lo deportivo ante lo económico y mirar el futuro, Es el decir, si presente. Estudiantes en el Mineirao no daba la vuelta olímpica, vos te ibas a Emiratos. Ya Yo estaba el pienso papel que sí. firmado. No, el papel firmado no. Yo tenía todo Ah, arreglado de de palabra. palabra. Todo de palabra, sí. Hasta me habían mandado los pasajes y todo. Para todo el grupo familiar, obviamente. Sí, obvio. La nenita no estaba. No, no, Amparito no estaba Amparito no todavía. estaba. No. Y bueno, pero te quedaste. De eso no me arrepiento. De lo único que. No es que me arrepiento, que. Si tuviera que volver a elegir, no me voy otra vez de estudiante como fui en el 2013. ¿Y por qué te fuiste en ese momento? Por una cuestión de que yo tenía un poco la cabeza quemada, volví a jugar Sebastián y yo sabía que no había agarrado otra vez la continuidad de jugar seguido y yo sabía que si volvía a jugar Sebastián no iba a pelear el puesto con él por una cuestión de que sabemos que si juega Sebastián va a jugar siempre, es la realidad. Y otra por una cuestión de que yo sabía que había una oferta desde afuera que ya con 31 años, ¿Cuál era la 32, oferta esa? un equipo de México era. Esa era buena. Era bueno. Entonces, supuestamente estaba todo arreglado. ¿Qué equipo? No lo quiero decir. Ah, bueno. Un equipo grande de México era, sí. Más a mi favor. Esa Sí. era buena en serio Era entonces. buena serio donde yo sabía que me hacían contrato por 2 o 3 años y. ¿Y qué te frenó? No, y bueno, yo ya le había dado la palabra a la gente estudiante que me iba a ir y bueno, después se dilató lo de México, lo de México, lo de México y llegó un momento que me quedé en la nada, es la realidad. Me había llamado para jugar en el fútbol argentino, pero ya me había encasillado con eso de que era por lo único Te movías. que movía y bueno, después apareció Quilmes otra vez y el Chapo que me convenció otra vez para ir a Quilmes y bueno, pero hoy te hablo todo con el diario El Lunes, es la Sí, por realidad. supuesto. De lo único que no hubiese tomado la misma decisión es de irme a estudiante en el 2013. Me gustaría ahondar en esto de tenía la cabeza quemada, porque el trabajo de ustedes es uno de los trabajos más No, no lindos. sé si la cabeza quemada. Yo necesitaba, o mi cabeza me pedía un cambio de aire. Por una cuestión que los 2011-2012 no había sido como estábamos Se acostumbrados había cortado el nosotros. dulce de leche, claro. Yo sabían que se me vencía mi contrato en ese momento, la gente que estaba ahí en la comisión y no se me había acercado a hablar. Para renovar contrato, entonces se hacía difícil y mi cabeza pedía un cambio. Pero bueno, como te dije anteriormente, lo de Misiones son decisiones que Del uno toma momento, del del momento. momento, no sé si de calentura o de qué, que bueno, que son cosas que si hoy me lo vuelvo 2 años atrás, No te no, vas. no me voy, no me voy. Chino, hablaste de un grupo de amigos muy bueno. Los amigos del barrio, no los conozco, los del ámbito privado, obviamente que no.
del fútbol, el fútbol, ¿te dejó un amigo en serio o varios amigos? Varios. ¿Varios? ¿Los podemos nombrar? El Flaco Lalle, el Chapu, el Chavo. ¿Estos tres son amigos, amigos? Y yo jugué toda mi carrera con ellos. Desde Quilmes hasta el día de hoy que estoy entrenando con el Chavo. Nos hemos ido de vacaciones juntos, hemos pasado la fiesta juntos, todo. Éramos una familia grande en un momento. Qué bueno, ¿eh? Sí, él, bueno, después en Estudiante, cuando llegó Sebastián, al principio, por ahí él marcaba una diferencia, después se abrió un poco más al grupo y con los chicos que estábamos de mucho tiempo hicimos una gran amistad. No me quiero olvidar del Lautaro Trullé, también otro chico que jugó con nosotros en Quilmes y hoy por hoy tengo una amistad con el Lecho Maggiolo, donde hoy por hoy sigo hablando, me sigo viendo, sigo siendo a Tigre a comer a la casa. Pero sí, son amigos y con Israel que jugué todas las inferiores juntos. La verdad que... Son muchos, ¿eh? Son muchos, sí, bueno. ¿Te lo has ganado eso por tu manera de ser? Sí, y también porque, por lo que te dije, que casi toda mi carrera la he compartido con casi todo, siempre con los mismos jugadores, es la realidad. Entonces uno, vos fijate, Martín, que del 2007 al 2011 yo vivía más en el country que en mi casa, en la realidad. Claro. Entonces vos estabas más con tu compañero en el día a día que con tu señora y con tus hijos, es la realidad. Si sacamos Estudiantes... Lo dejamos absolutamente aparte. El segundo club... Quilmes. Quilmes. ¿Por qué? No todas fueron buenas en Quilmes. ¿Hubo momentos feos? Hubo momentos feos donde en Nacional B, cuando yo fui, yo estaba Estudiante en primera y bueno, en ese momento era muy joven, no estaba casado, nada, entonces lo charlé con mi viejo y mis hermanos y mi vieja y le dije que por ahí era más fácil... O ir un paso para atrás para después volver adelante, pero yo sabía que si no hacía las cosas bien, hoy por ahí no estaría sentado acá, es la realidad. Entonces me lo tomé con la mayor seriedad, siendo joven, siendo un equipo donde venía de muchas frustraciones Quilmes, de perder 6-7 finales y el primer año que voy tenemos la suerte de ascender. Y al otro año me llama Gustavo y Alfaro y me da la chance de... que si bien yo había jugado en Estudiante 10, 20 partidos en primera, él me dio la continuidad que todo jugador necesita como para afianzarse en primera. Y bueno, y Quilmes vendría a ser mi segundo club. La segunda casa. Chino, escucho, bueno, recién hablábamos de Estudiantes, obviamente que la imagen de Isabela pasea por el ambiente. Ahora hablas de Gustavo Alfaro. Hablamos de aquel partido del 2006, que para mí fue uno de los mejores a nivel individual contra River, dirigido el equipo por Simeone. ¿Quién? No sé si fue el mejor técnico, porque tenés que convencer a la opinión pública. Al Chino Benítez, ¿quién le encontró la vuelta? Vos sos un tipo, por momentos introvertido, por momentos la pelota no volaba, se levantaba 40 centímetros, parecía que te bajoneabas. ¿Quién, decías, y el que a mí me sacó la ficha fue este? El Cholo. ¿Qué hizo el Cholo con vos? El Cholo, cuando yo llego a Estudiantes, me acuerdo que fue un 4 de junio, me parece que él se presentó, 5 de junio, donde Estudiantes tenías que empezar a entrenar porque jugaba cuarto de final de Copa con San Pablo. Exactamente. Yo estaba en Olimpo y con el Lecho Maggiolo, me acuerdo que jugamos el 3, el último partido, agarramos todas las cosas y nos vinimos porque el 4 nos teníamos que presentar a Estudiantes. Me acuerdo que llegamos, bueno, se presentó el Cholo delante del plantel y todo, y dijo, venite Maggiolo, vengan conmigo. ¿En el primer día? El primer día. ¿Vos dijo, recién llegado de Olimpo? Yo recién llegado de Olimpo, no conocía... ¿Había ascendido Olimpo? No, jugamos promoción con Belgrano y perdimos la promoción. Ah, venías tristón, no venías. No, entonces nos llama y dicen, venite Maggiolo, vengan conmigo. Nos llama y dice, váyanse y dentro de 15 días vengan. Bueno. ¿No preguntaron por qué, nada? No, me parece que le preguntamos y dijo, no, porque ustedes vienen de... No tuvieron las vacaciones necesarias, váyanse 15 días, despéjense porque por todo lo que había pasado. Y dentro de 15 días vengan a entrenar. Se va el Cholo, yo le digo al Lecho, Lecho, vamos buscando club porque me parece que acá no jugamos más. ¿Nos pintó?
Y bueno, pasaron los 15 días. Yo ¿Esos 15 días no apareciste por el country? No. Yo me tomé vacaciones, me fui unos días de vacaciones con la familia. Bien. Para despejar un poco también la cabeza del año que había tenido. Bueno, llegué, pasaron los 15 días, me presento a entrenar y... Buenas tardes, buen día, a entrenar con el grupo. El primer día, cuando ellos ya venían de 15 días aprendiendo por morada, que... ¿Y? ¿Eras bueno, el último del pelotón? Empecé a entrenar y... Y bueno, después tuve la desgracia por ahí de romperme el menisco, la rodilla y otra vez empezar de cero, entrenar. Y yo veía que el Cholo tenía algo especial. Tenía 20 jugadores que cualquiera podía jugar y él tenía mejor al que no jugaba que al que jugaba. ¿Vos que no jugabas te tenía bien? Sí. ¿En sí. qué? Te preguntaba. En todo, en el detalle. En el detalle él estaba en todo, tanto él como su cuerpo técnico, obvio que estaba Nelson, el profe, pero hacía sentir importante al chico como... Al lesionado, al que estaba recuperando. Momento, a Calderón, a Verón, que eran... La figura. Y la verdad que fue un técnico que me marcó. Me acuerdo que yo en 2006, estuve la primera parte del campeonato hasta la octava fecha, jugamos con Argentino... con San Lorenzo, que le ganamos 1-0 allá en la cancha de San Lorenzo, me parece. Empecé a ir al banco ahí, iban 4 fechas, iba al banco y no me ponía. Yo entrenaba, ni no me ponía nada. Y un día me llama a la oficina él y me dice, ¿qué querés hacer? ¿Cómo que quiero hacer? ¿Querés jugar en reserva o querés seguir yendo al banco en primera? No, yo quiero jugar en primera, quiero seguir yendo al banco. Muy bien, eso es lo que quería escuchar, me dijo. Me levanté al otro partido. Me acuerdo que fuimos a jugar a Godoy Cruz, el equipo ganó. Volvimos a jugar con Chicago y no jugó Diego Galván porque había llegado a las 5 amarillas y me puso de titular. Anduve bien. Y a partir de ahí empecé a hacer el primer cambio. Y fue un tipo que no solo a mí marcó, a muchísimos jugadores del plantel. A muchísimos. La verdad que a muchísimos jugadores ha marcado. Y después, bueno, otro que me marcó fue Alejandro por su simpleza para decir las cosas y porque él ya sabía que diciendo dos cosas el equipo caminaba. La verdad que fueron los dos técnicos que a mí me marcaron totalmente. Distintos, ¿no? La intensidad, el puño cerrado, la manera, la vehemencia de uno y la simpleza, la tranquilidad, la paz que transmite el otro. Simeone, Isabela, elegidos por el Chino Leandro Benítez. Vos podés elegir quedarte con un Peugeot como este, que es una belleza y que es accesible. La gente de Split Purto te lo acerca con un pago inicial de 110 mil pesos y luego cuotas que están a tu alcance. Además, van a tomar tu automóvil usado de la mejor manera. La cotización más alta de la ciudad y de la zona te la va a dar Split Porto, andá 32-20-21 y llévate un Peugeot tan lindo como este. Ya venimos en firme declaración. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro!
Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud, paritaria anual del 41%, pase a planta de 4.700 becarios, ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. GAMI, Clínica de la Mano. Desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. GAMA, Clínica de la Mano, Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocido, www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7, esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. El grupo Unrein, el grupo de la ciudad de La Plata, que sigue creciendo en distintas actividades, desarrolla negocios inmobiliarios, también por supuesto asesores en seguros, un tema fundamental por estos días para propiedades, para vehículos. Por supuesto la gestoría, haciendo todo mucho más simple y menos engorroso para vos. Manejate con el grupo Unrein, el grupo de la ciudad de La Plata, ubicado en 44, entre 30 y 31. Chino, recién hablábamos de técnicos, ahora te voy a hablar un poquito, ya hablamos de amigos, de técnicos, de compañeros, tipos que vos consideres indispensables. Creo que se van a mezclar con los amigos, imagino. Indispensables para ganar un partido. Y quiero llevarte al momento del Mundial de Clubes, donde marcaste un gol y donde Estudiantes no logró el objetivo. Yo dije en aquel momento y le escribí para el día del día que Estudiantes supo perder. Que no es fácil en la vida aprender a perder. Porque todos perdemos en distintas situaciones, ¿no? Las cosas no salen como uno quiere siempre. Estudiantes dejó todo en la cancha contra el Barcelona y no se le dio. Pero estuvo a la altura de las circunstancias, supo perder, no regaló el partido, no lo quiso matar a trompadas a Xavi Hernández. Jugó contra los monstruos y perdió por un pelito. Quiero mezclar todo eso, quiero saber si ustedes tenían la convicción de que podían ganarle y quiero que me hables de los compañeros de aquel equipo. Sí, nosotros fuimos al Mundial de Clubes sabiendo que el primer partido iba a ser importantísimo para nosotros. Y así fue que nos costó muchísimo. Pudimos abrir el partido faltando muy poco para que termine el primer tiempo. Después, una vez que pasábamos eso, sabíamos que seguramente no iba a tocar jugar contra el mejor equipo que yo he visto, es la realidad. Pero bueno, el equipo se había preparado mentalmente para muchos la oportunidad de su vida, es la realidad. Y sabíamos que si nos tocaba perder, si nosotros hubiésemos elegido que nos toque perder, hubiese sido de la forma que nos tocó. Por todo lo que decías vos, de tenerlo ahí nomás, de ganar el partido,
de salir de la cancha, mirarnos en el vestuario toda la cara sabiendo que habíamos dejado todo. No hubo reproches. No hubo reproche para nada. Me acuerdo una anécdota que Mauro Boselli, estábamos después en la pieza charlando y él decía, estoy todo acalambrado en los autores. Y me acuerdo que el Chapu le decía, bueno, así termino yo todos los partidos. Entonces vos sabías que cada uno había sacado más de lo que tenía para tratar de lograr el objetivo de que era ganar el partido y volver a poner Estudiantes lo más alto del mundo, de la realidad. Como te dije, para la mayoría o para todos los de ese plantel, era la oportunidad de su vida, de ganarle al mejor equipo de la historia del Barcelona, de ganarle al mejor Barcelona, de quedar en la historia grande otra vez del club. Pero bueno, eso fue un partido donde Alejandro lo planteó de la mejor manera. Mirá, si era adelantado, que me acuerdo que fuimos a jugar un partido con Godoy Cruz y me llama a mí y me dice, Chino, vamos a cambiar la forma de jugar. Digo, ¿por qué, Alejandro? Quiero probar esto para ver si cuando nosotros vayamos al Mundial de Clubes lo puedo implementar ante una hipotética final que juguemos contra Barcelona. ¿Y cuál era el cambio? De jugar con 5 volantes y... Porque él contaba en ese momento a José Sosa que finalmente no pudo estar y él quería que juguemos el Chapu, Sebastián, yo, Enzo, José y Mauro arriba. Tapando la subida a los laterales. Bueno, son tácticas que si ahora me pongo a hablar... Se hace un poco aburrido. Se hace un poco largo, pero la verdad que... ¿Y lo implementaron contra Godoy Cruz? Lo implementamos contra Godoy Cruz, donde no fue todo el equipo titular a jugar, sino él quería ver cómo se movían algunos jugadores. A mí me mandó a jugar más cerrado. ¿A vos te gustaba jugar más cerrado? Sí, en ese momento yo ya había jugado siempre por la banda y a partir del 2010 fue que Alejandro me pone a jugar medio doble 5. Pero la verdad que de esos compañeros no puedo decir nada porque fueron los jugadores, casi todos, salvo Gastón y Mariano, que no estaban... Sí, ese día jugó Maxi Núñez, ese día estuvo Alvil, ese día estuvo el uruguayo Díaz. Yo soy ahora tu hijo, el de 11 años. Papi, ese no era el mejor equipo Estudiantes en los nombres, sin faltar el respeto a Alvil, ni a Maxi Núñez, ni al uruguayo Díaz. Y en el primer semestre de 2010 es cuando viene Clemente Rodríguez, que era una primera... No, Clemente jugó el Mundial de Clubes. Clemente estaba, perdón. El equipo del 2010 que sale campeón, argentino. El mejor equipo que yo integré. Bueno, ¿y por qué ese mejor equipo, donde estaban todas las figuras, todos amontonados, no sale campeón? ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. No tiene explicación. Es la realidad. Y después vos fijate que al otro año, donde se van otra vez todas las figuras, el equipo donde nosotros pensábamos que era 6 meses de adaptar a los chicos, a Marcos Rojo, a Fede Fernández, a Gaby Mercado que había llegado... El equipo, faltando 3 fechas, 4 fechas, se encuentra con puntero y sabíamos que en ese momento sabíamos que no podíamos dar un paso en falso porque atrás teníamos a Vélez que tenía un equipazo. Sí. Y bueno, terminamos saliendo campeón. La realidad, cuando fuimos a jugar a la cancha de River sin nuestro as de espada y nuestro as de bato, que era Enzo Pérez y Sebastián, el equipo ganó 4-0. Entonces. El fútbol a veces en algunas cosas es inexplicable porque te da, a veces te quita cosas que te la da por otro lado y por algo es tan lindo. Por algo es tan lindo. Ese título lo disfrutaste de una manera especial justamente porque se fueron dando cuenta en la competencia. No era un equipo tan brillante, un equipo que no tenía un 9, la gata ahí ya se empezó a lucir, hizo un gol impresionante con Independiente en Avellaneda, ¿te acordás? Es decir, tuvo otro sabor. No era el champagne que decís, claro, con este equipo, ¿cómo no voy a ser campeón? Este equipo no se sabía. No se sabía y yo siempre digo que fue, la verdad, un equipo que con el correr de la fecha se fue encontrando cada vez más sólido. Alejandro cambió la forma de jugar. En vez de jugar con 4, jugaba con 3, con Marcos y Gabriel por los costados. En medio siempre jugaba el Chapu y Sebastián y a veces jugaba yo, a veces jugaba Peñalba. Después de la última fecha terminé jugando yo.
Teníamos a Gastón de 9, Enzo Pérez, que era fue el mejor Enzo Pérez que yo vi, donde vos le dabas la pelota. Encaraba y pasaba. Pasaba y siempre generaba algo, y nosotros apostábamos también mucho a la pelota parada. El equipo se fue encontrando. Yo siempre digo que por ahí Alejandro, el equipo, o nosotros nos sentimos cada vez más firmes con el correr de la fecha, donde veíamos que pasaban obstáculos grandes y el equipo respondía y el equipo iba y iba a cada cancha y se plantaba y jugaba siempre de la misma manera. Y la verdad que fue algo que es como decís vos, por ahí el torneo pasado donde teníamos a Sosa, Enzo Pérez, Boselli, Carrusca, Benítez, Braña, Verón, De Sábato, Re, era el equipo base de haber salido la campeón de la Copa Libertadores, más la jerarquía que le habíamos agregado de José Sosa, la verdad. Pero bueno, son esas cosas que... Quizás la mano del técnico se ve ahí, porque la pregunta que tengo es, Sabel acompañó un gran equipo, el Cholo acompañó también a un plantel que tenía potencial. Otros técnicos que tuviste, con el mismo plantel, quizás también podían haberlo hecho, es una duda que tengo. O no. Sabela le dio un plus, como decís, el tiempo ya contra Godoy Cruz. Nos hizo cambiar para probarlo. Tomó como un tubo de ensayo por si jugábamos con el Barcelona, cosa que también se dio. Es decir, el porcentaje de un técnico, ¿cómo lo ponemos? Pues tuviste otros técnicos buenos. Sí. ¿Tuviste Alfaro? ¿Tuviste a Falcioni en Olimpo? No. ¿En Olimpo quién? A la Bruna tuve. A la Bruna, bueno. Tuve a Eduardo Berizzo, que para mí era un gran técnico. Eduardo Berizzo. Que tuvo la mala suerte de llegar después de que se fue Alejandro de un momento ciclo muy exitoso. Pero bueno, yo pienso que los técnicos son importantes en los detalles, en el trabajar en el día a día, en darte la herramienta del jugador para que vos llegues al día del partido y decís, bueno, el técnico ya me dio todo, yo tengo que entrar a la cancha y hacer lo mío. Me parece que no todos los técnicos lo hacen. No todos. No todos los técnicos. Hay algunos un poquito chanta, decís vos. No chanta. No chanta, de menor responsabilidad. Que por ahí piensan que... Resolvelo vos. El jugador tiene que resolver ciertas cosas que yo pienso que hoy el jugador argentino, vos pones de los 10 o 11 jugadores de campo del jugador argentino y tenés 2 o 3 jugadores inteligentes que saben leer, entender el partido. Los demás le cuesta como... agarrar la táctica, la técnica, entender el juego sin que el técnico te grite afuera para que vos te des cuenta. Pero bueno, me parece que el técnico es importante en el día a día y en los pequeños detalles que hoy en el fútbol argentino te hacen ganar y perder partido. Yo creo que Verón hubiera sido un enorme técnico. El tema es el carácter y el nivel de exigencia que él baja por su temperamento. Eso también fue una ayuda. Para mí fue más determinante, no tanto en el 2006, es una discusión que tengo. En ese año estaba muy bien el Flaco Alayes, estaba muy bien el Chapo Uraña, Pavone, era el tanque Pavone, era el mejor Pavone. Estaba Galván, Sosa. Él vino y tuteló de alguna manera. Yo creo que después la injerencia de él fue mayor. Sí, yo siempre tengo una anécdota que él apenas llegó... Él pretendía que nosotros hagamos cosas que nosotros no sabíamos que existían en el fútbol. En la realidad, él venía de la elite del fútbol mundial. Italia, Inglaterra. Quería que nosotros controlemos bien, que demos bien el pase, que demos el pase fuerte. Yo pienso que él y el Cholo ayudaron muchísimo a que el equipo... Él y el Cholo me parece que fueron los que jerarquizaron mucho a los jugadores que estuvimos mucho tiempo ahí. A José, al Chapu... a Pavone, a Luguercio, nos enseñaron muchísimo en poco tiempo, me parece. Y lo importante que el equipo y el grupo entendió el mensaje rápidamente. Es decir, Sebastián, vos tardabas 2 toques para controlar la pelota y se malhumoraba. Se malhumoraba. Nosotros, en mi caso personal, hacíamos un loco y no lo veías nunca en el medio. Él no iba al medio. No. No caía en la trampa de entregarla mal. Hasta que después nosotros fuimos entendiendo lo que él pretendía y él fue entendiendo lo que nosotros podíamos dar y de a poco él fue llevando al equipo a que cada vez seamos mejores jugadores todos.
Vamos a hablar un poquito de la familia también en un rato con el Chino, con Leandro Benítez, que juega un rol clave. Te recomiendo que pases por Split Porto, te espera este modelo de Peugeot, en este caso es el 208, y tiene una gama cada vez más nutrida. Ahora también han presentado la nueva camioneta, esto que ha revolucionado el mercado, y todos los modelos tienen tu financiación. Acércate a Split Porto para también valorar tu automóvil usado. 32 entre 20 y 21. Hacemos la pausa y otro tramo más de Firme Declaración. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Gamma, Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. Gamma, Clínica de la Mano, Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Ven a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Entre comillas, impresión de primera calidad para todo tipo de textos. Entre comillas, la imprenta más moderna de La Plata está en calle 6, esquina 42. Teléfono 427-2299. Conocenos en www.entrecomillas.com.ar. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 954. Recuerde, 9:54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34. Cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Chino, quiero hablar un poquito del grupo familiar. ¿Tu viejo fue un buen jugador? Mi viejo era arquero. ¿Qué significa esto? ¿Que no era buen jugador? Por algo fue largo. Mis tíos jugaban bien. ¿A los tíos? ¿El papá de Maxi? El papá de Maxi. Maxi, a mí te lo dije siempre, a mí me gustaba mucho Maxi. El papá de Maxi y un hermano más grande de mi papá que llegó a jugar en la cuarta de gimnasia, en la reserva de gimnasia. Ah, bueno, todos más o menos. Pero tu viejo al arco. Mi viejo al arco. Y en la Liga Mayor Platense. En la Liga Mayor Platense. ¿Dónde ahora están tus dos hermanos? Mis dos hermanos. ¿En ADIP? En ADIP. ¿El arquero de San Carlos?
Rodrigo y Mauro, el más chico que está en la liga. Hablaron muy bien de Mauro, no lo vi jugar nunca. Pero me dijeron, hoy está entre los mejores jugadores de la liga. Sí, no soy parámetro yo para hablar. Bueno, pero ¿cómo que no? Con los que hablo, conocido de la liga, tuve la suerte de ir a verlo el último partido que salió en campeón contra Tolosano y hizo dos goles. Bueno, ¿viste? Pero bueno, es un jugador, bueno, ahora juega de 5, que tiene muy buena pegada y que es medio vago como yo. Escúchame, vago, no. Muy vago no serás porque estás, como dije, entrenado, con ganas, cumplimentando la exigencia de un plantel de primera. Yo creo que algo va a salir, que algo muy bueno va a salir. Pero para después, para otra etapa, ¿está el Chino Benítez técnico o no? Hoy, si me tenés que decir, me encantaría seguir ligado al fútbol. Si me decís de qué... No sabes. No sé. No sé si de técnico, de ayudante. Pero algo sí. Pero sí, porque es lo que hice toda mi vida. Si no, ahora vas a escribir. Sí. Que no es lo tuyo, tu fuerte, pero me vas a dejar una linda frase de regalo en firma de declaración. Y yo te voy a despedir como vos te mereces. Con algunos obsequios. La gente de Tramontana ha preparado para, especialmente para Forza, ropa de entrenamiento. Y le vamos a obsequiar al Chino Benítez, gentileza de Forza, el gran complejo deportivo de Arani 23 en Villa Elisa. Y además lo vamos a invitar al Chino, que puede ir con sus hermanos, no hay ningún problema, cuando quiera, para entrenar allí en Arani 23. Ahora hay pileta cubierta climatizada, un gimnasio con cancha de fútbol 5, un espacio verde fenomenal, un lugar fantástico. El obsequio de Forza para el Chino Benítez, la gente de Agostinelli Propiedades, nuestro histórico oficiante, le agradecemos. También hace las chombas de firma y aclaración, una de ellas va para el Chino Benítez. Gracias a Héctor Agostinelli. Hobby Toys. La nena, ¿cuándo tiene Amparo? ¿Dos o tres? Dos. Dos, bueno. Para cuando vaya creciendo Amparo y que juegue con su hermano, Hobby Toys. La juguetería de la ciudad le manda este juego para toda la familia Benítez, por si tienen que trasladarse. Bueno, se llevan los juegos de Hobby Toys para que les hagan compañía. También la gente de MAM, prendas y accesorios en cuero, han dado un cinto para el Chino Benítez. Muchísimas gracias a la gente de 742 y 43, Alberto Matarolo, la gente de MAM. Y también tengo de joyas Lamberti, algo que también empieza a caracterizar el programa, es un reloj que hemos preparado para el Chino Benítez y en el broche está grabado el nombre de nuestro programa, firma y aclaración. Muchísimas gracias a Pablito Lamberti y a toda la gente de joyas Lamberti de 7, número 727, que ha refaccionado su magnífico local. Chino, escribiste la frase, me la vas a leer. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Yo creo que nadie puede decir, el Chino un tipo agrandado, soberbio, tipo, ¿sabés qué? Se la creyó. Podrán decir pachorra, podrán decir que no tenía la velocidad de Enzo Pérez, que a veces no levantaba la pelota, pero me parece que esto que sos, esta simpleza que tenés, es lo que ha permitido la amistad de tanta gente que has mencionado. Y que las puertas estén abiertas, que vos no pidas entrenar en estudiantes, que te digan, no te estimes, vení acá y trabajá con nosotros. Algo bueno va a salir, aprovechalo. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Por favor, Chino, un saludo a la familia, bueno, y a tus viejos. Gracias. Especialmente. El Chino Benítez, en firma de aclaración, lo hemos disfrutado. Hasta la próxima. La Biblia y el calefón, si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval. Si te privatizan parte del corazón, vacúnate contra el miedo.